Y entre otras informaciones, Ecopetrol asignó 50 mil millones de pesos por obras para impuestos para el departamento de Arauca. Esta vez se beneficiarían varios colegios de diferentes municipios y la vía Arauquita, la antioqueña. Ecopetrol destinará en la segunda fase del programa de obras por impuesto, vigencia 2018, 51 mil millones de pesos para ejecutar dos nuevos proyectos de inversión social en cinco municipios del departamento de Arauca. Con el propósito de fortalecer los entornos educativos, se dotará de mobiliario escolar, equipos de cómputo, mobiliario para docentes y funcionarios de áreas administrativas de 129 sedes educativas en Arauquita, Saravena, Fortul, Tame y Arauca. El proyecto, que beneficia a más de 23.800 alumnos, cuenta con una inversión de 8.496 millones de pesos. También se destaca la pavimentación de 9 kilómetros en el municipio de Arauquita de la vía La Yuca, la antioqueña, y las obras de drenaje para garantizar la durabilidad de las obras. Esta vía conecta los municipios de Arauca con Arauquita, Saravena y beneficiará alrededor de 270 mil habitantes de la región. Esta iniciativa se invertirán 43.214 millones de pesos. Cabe señalar que en la primera fase del programa Obras por Impuesto, vigencia 2017, se aprobó la pavimentación en asfalto de 5 kilómetros de la vía Tame Corocoro del municipio de Arauquita, que beneficia a más de 183 mil habitantes de la región y cuya inversión asciende a 27.650 millones de pesos. Ecopetrol, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, destinará más de 51 mil millones de pesos para la ejecución de dos obras muy importantes en Arauca. La primera tiene que ver con el mejoramiento y rehabilitación de 9 kilómetros de vía entre Campoyuca y La Antioquiña en el municipio de Arauquita, el cual nos ayudará a mejorar la transitabilidad de este corredor vial muy importante para el departamento. El segundo tiene que ver con la dotación de 129 instituciones educativas en el municipio de Saravena, Arauquita, Arauca, Fortul y Tame, con dotaciones mobiliarias para primaria, secundaria, equipos de cómputos y áreas administrativas de todas estas instituciones en el departamento de Arauca.